Ya estamos al aire. Listo. Vamos a verla comprobar. Sí, allá parece que estamos en Ya Facebook. apareció. Ya estamos. Listo. Hola, ¿qué tal amigos de Urbana Radio, la radio de todos? Yo soy Jules, el vaquero mayor, y estoy con Paloma Fierro. Paloma, por favor, preséntate. ¿Cómo están, chicos de Urbana Radio? Ya andamos por aquí en lunes. Muy bien, Paloma. Estábamos platicando hace ratito, la verdad, tuvimos unos detalles técnicos, porque obviamente recuerden que cuando son las transmisiones en vivo y hacemos las pruebas, siempre viene el fantasma de la tecnología y obviamente nos llega a pegar y llega, tenemos que ultimar detalles, ¿sí o no, Paloma? Sí, claro, no crean que nos fuimos por un café ni nada, no, aquí estamos batallando así de, ¿cómo le hago? Sobre todo yo, perdón, ya saben, uno que no es millennial, no, muy, se atora uno, se atora. Nos vamos adaptando. Paloma, vamos a entrar en materia. Platícame un poquito, ¿quién es Paloma Fierro y por qué el viaje de los postecas? Paloma Fierro, bueno, pues yo soy cantante, actriz, bailarina hace kilos y años atrás. Estuve con el Ballet Folclórico de México una corta temporada. Y bueno, pues siempre tuve la inquietud de hacer teatro cabaret y tuve la fortuna de tener, pues, ¿qué te puedo decir? Padrino, madrina, bueno, todo con Roberto Cabral, que es el, bueno, estuvimos trabajando, bueno, yo con mis compañeros durante la pandemia, estos dos, bueno, yo creo que un poco más, como 2 años y medio, si no es que un poquito más. Y pues bueno, ya después se lo platiqué a Roberto y aceptó ir a uno de los ensayos. Y entonces, bueno, pues ya en cuestión de la dramaturgia y todo, me fue guiando y nos fue guiando a todos para que tuviera el timing necesario para que sea un cabaret muy familiar, pero también muy divertido, dinámico, que realmente tenga esos dos elementos que tiene el cabaret, que sea muy tuyo, que realmente lo que hace el teatro, ¿no? Darte a la yugular, que tú cuando entres salgas de una forma diferente completamente, pero que sea divertido, que sea muy lúdico. ¿Cuál ha sido lo más difícil de hacer este tipo de cabaret a lo que al teatro o cabaret estándar? Porque aquí platicábamos, es todólogo, completamente todólogo. Andas aquí tocando la guitarra, estás gritando y cambias, y es una zona, pues no de confort, y sí de mucha destreza y mucha habilidad. Pues exactamente, de mucha concentración, porque exactamente en esta obra, por ejemplo, los músicos salen de su zona de confort y entonces actúan y bailan. Y yo que soy actriz y cantante, pues toco instrumento, ¿no? Cosa que nunca en mi vida, en verdad una vez intenté dar una serenata a un galán y me fue muy mal, o sea, de plano yo dije, no, esto no. Y entonces, bueno, y por ejemplo, el compañero, actor, pues es... Lo más difícil para él era cantar, ¿no? Porque muchas veces los actores sí, tal vez en coro, dicen, bueno, sí me aviento y todo, pero ya como tal, cantar una pieza y ahí vas y todo, y también bailar, ¿no? Porque son cosas, también va con una coreografía, entonces eso ha sido como lo más difícil y que ha sido un trabajo que ha sido de cero, entonces hemos como tenido un trabajo de mesa muy amplio para poder decir... Esto sí, esto no, prueba y error, otra vez. Entonces, todo ha sido, obviamente, perdón, obviamente entre todos, pero ha caminado muy bien. La verdad es que nos divertimos mucho. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este viaje? Híjole, pues mira, es un cabaret, la verdad, muy lindo porque es familiar. Muchas veces cuando dices la palabra cabaret, como que la gente dice, ups, ¿qué va a pasar? Pero la verdad es que me gusta mucho el tipo de trabajo que hace Roberto. Él es nuestro director escénico. Entonces, la verdad es que puedes encontrar música en vivo con excelentes músicos, excelentes actuaciones, te diviertes, increíble, pero también hay personas que lloran.
que me dicen, oye, se me salió la lagrimita, voy a regresar. Hemos tenido niños de 5, de 6, de 12 que te hacen el comentario, ¿no? Porque se los pedimos y muy bien, te dicen muy bien, muy bien. Entonces ya para nosotros los niños es súper difícil, ¿no? Que puedan estar, obviamente y más ahorita, ¿no? Que todos tenemos como esta, ¿cómo te diré? Con esto de las redes y los celulares, que si no atrapa tu atención, te vas completamente muy rápido, ¿no? Esos 5 segundos que debes de captar al espectador cuando empieza tu obra o empieza tu video, ese es donde tenemos que captar. Paloma, ¿cómo fueron esos 2 años de transición? Y digo de transición porque fue para todos de esta pandemia. ¿Y cómo fue que se detuvieron sus proyectos de ustedes para poder llegar a este punto de este viaje? Pues fíjate que te comentaba hace ratito que dos de los elementos que estamos en la obra, teníamos ya todo preparado, el certificado para irnos a Japón, que era pues una gira que estábamos esperando por 6 meses. Nosotros dijimos, no, nosotros la libramos, ¿no? Así, y bueno, y todo el mundo no sabíamos que iba a durar tanto, ¿no? Entonces, cuando se suspende, porque hasta la fecha sigue suspendida esa gira. Híjole, para nosotros, bueno, en general, ¿no? Para los músicos, fue, híjole, pues ver que tus ahorros iban cayendo, que no tenía chamba, que la gente no te contrataba porque obviamente decían, no, 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 ni te me acerques, no me cantes, o sea, de alejitos, no te quiero, no te quiero ni ver, ¿no? Y entonces fue también nosotros de ponernos las pilas y decir, bueno, pues tenemos que hacer algo, no podemos estar detenidos porque en verdad que si pasan cosas por tu mente, te puedes deprimir. Entonces, en lugar de esa crisis, porque obviamente sientes miedo y ves también compañeros que no la libraron, desgraciadamente, mucha gente que se enfermó muy grave y demás. Entonces, tomamos todas esas anécdotas, todo lo que vivimos y lo plasmamos en este viaje de los Pochtecas. Oye, ahorita que tocabas esa parte en la de que se detuvieron los planes, digo, no te han dicho que no, que ya no va a seguir, pero está en stand-by esa gira. ¿Se detuvo tu aprendizaje en estos 2 años? ¿O siguieron evolucionando? Dijeron, ¿sabes qué? Vamos por más. ¿Cómo fue esa transición de esos 2 años de aprendizaje? Porque el estar encerrados es una cosa, y el poder desarrollarte dentro de ese encierro es otra cosa, porque normalmente los artistas, músicos, tienen que desplazarse a cierto set, cierto escenario, todo eso, todo cambió también para ustedes. ¿Cómo fue esa transición para ese cabaret que estuvo estancado por estos 2 años? Pues sí, efectivamente, mira, yo soy una mujer, la verdad, muy, muy inquieta y siempre estoy detrás de los cursos. Incluso me bulean un poco luego los compañeros porque tomo curso de todo. Yo creo que un artista siempre tiene que estar persiguiendo y preparándose porque tú no sabes cuándo lo vas a necesitar, ¿no? Entonces, obviamente, a falta de dinero, pues ya no puedes tomar cursos ni nada. Y cuando empieza este proyecto, en lugar de estancarnos, porque eso también a mí me preocupaba, ¿no? Que hubiera exactamente, ¿no? Cuando no fluye, hasta el agua se echa a perder. Entonces, lo que hicimos es que entre nosotros nos dábamos clínicas. Por ejemplo, yo les daba clínica de voz y de actuación. Los músicos, pues a mí me enseñaron a tocar vihuela y entonces entre todos empezamos a aprender de todos. O sea, hicimos como este trabajo grupal y obviamente mi compañero bailarín también nos daba clases de movimiento, obviamente de cómo poder manejar los brazos, la cabeza, la proyección escénica, ¿no? Que es tan importante. Paloma, me preguntan quién está contigo en esta obra y cuáles son sus roles o si tienen un nombre específico dentro de la obra. Sí, mira, se encuentra el más chiquito del grupo, se llama Nat León, mide 2 metros con 5, pero es el más chiquito del grupo, tiene veintitantos, no, una cosa enorme, o sea, ahí te encargo para hacerle la tehuana. Bueno, entonces él, su personaje se llama Pili, vemos ahí una transformación de un músico
clásico, purista, y cuando el personaje, mi personaje, le da algo de beber, que no les vamos a decir qué, pero le da algo de beber, entonces saca lo más profundo de él y se convierte en una hermosa mushe, una muchachona. Enorme. Bueno, tenemos también a su papá, que se llama Gerardo León. Bueno, en escena se llama Gert Latuani. Y entonces él es un músico también clásico, pero más hacia el rollo del universo, tipo Vangelis, ¿no? La música y toda esta onda. Y bueno, pues él es como el más, en teoría, ¿no? El más relajado, pero al final, pues también cae en esa transición, ¿no? Y bueno, también tenemos a Eduardo Díaz. Él es de los músicos de los populares que llegan a esta fiesta, que por eso hay un encontronazo. Pues bueno, él definitivamente es su personaje, se llama La Letly. Y entonces, por ejemplo, él lo que le urge es poder chambear, ¿no? Entonces va con toda la intención de después de 2 años, así lo que quiere es por fin ya recibir su dinerito, por favor. Y ve que el compañero, que en este, el otro se llama Oscar Exley, ¿no? Lo que quiere es ir a tomar porque pues ya no quiere estar en la casa con la mujer, ¿no? Entonces está viendo quién le da una copita y todo. Y él, no, no, por favor, no pida, todos van a correr, ¿no? Y aparte llega con otro traje diferente y dice, oye, me dijiste que con este traje lo tuve que rentar todavía, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de situaciones, y bueno, el que te comentaba también, Oscar Exley, que es Oscar Flores Acevedo, pues bueno, que él hace un personaje clásico músico que es el clásico travieso, el coquetón, el bohemio, el no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen este Relax. encontronazo, estos. Y bueno, pues mi personaje se llama Columba, que es este personaje omnipresente que llega a convertirlos, a llevarlos a un viaje, ¿no? Oye, los temas, me preguntan si los temas son, ¿cómo escogieron los temas? ¿Quién hace los temas? ¿Qué fue de los temas que Pues mira, interpretan ustedes? la verdad es que está muy, muy padre porque, digo, tal vez algo que no sepan, o tal vez sí, pero es que entre los músicos clásicos y los músicos populares siempre hay como cierta rivalidad. ¿En qué sentido? En que los músicos clásicos, incluso en el conservatorio, puedes escuchar comentarios como que la música popular es 3 niveles abajo, que eso no sirve, que eso no es música. Y finalmente el mariachi es lo que nos representa en el Como mundo y mexicanos. conecta enormemente. Entonces lo que hicimos es un trabajo de mezclar la música clásica con la música popular y pues bueno, la fuimos mezclando poco a poco, vimos los arreglos que quedaba. Entonces, por darte un ejemplo, por ejemplo, está la zona, perdón, el Claro de Luna de Beethoven. Empieza Claro de Luna y se conecta con La Bruja. Y entra, mira, así como mantequilla. Entonces, ese tipo de combinaciones. Por ejemplo, hay otra donde entra Xochipitzahua, que es una pieza, pues, con la que arrullan al maíz. Muy simbólica, muy mexicana, muy de la época prehispánica, y la mezclamos con tierra mestiza, o sea, completamente están entrelazadas. Entonces, la verdad, la combinación ha sido muy buena. La dirección musical porque también ha sido un trabajo de quién se aventaba el torito, ¿eh? Es que sí está difícil aquí el asunto. Y fue Lalo Díaz, yo fui convocando, ¿sabes? Fui convocando así de, ¿cómo ven, amiguitos? Pues mira, vamos a ir trabajando. Ahorita que no tenemos chamba, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, a los primeros que llamé fue a mi amigo el bailarín, el coreógrafo, Víctor Bastida, y luego a Lalo Díaz. Entonces, fue los que hicimos como todo este convenio de música, decíamos sí, no, por aquí, por allá. Y luego ya se integraron los leoncitos que te comentaba. Los leoncitos de 2 metros, si son, Exacto, si son, leoncito de dos sí, metros y el leoncito como de un ochenta y tantos. ay Dios, no me imagino ya que yo los veo, digo, ay, así, hola.
Oye, entonces Exacto. fuiste tú la que aventaste la piedra. Estabas aventando la piedra para Sí. todos y lo descalabro, ya me lo traigo. Sí, fue algo difícil porque había mucha gente que sí entró, que dijo, ah, claro, sí, yo le entro, suena padrísimo y todo, pero no aguantó, ¿sabes? O sea, como que dijo, no, no mejor al ratito, como que lo vean como muy lejano y claro, sí fue algo, un proceso que fue, que nació de la nada, de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿no? Empezar, te digo, una lluvia de ideas. Y hubo mucha gente muy talentosa, pero que de plano, pues, no era su tiempo o no era su proyecto, ¿no? Realmente creo que estamos los que teníamos que estar, porque, pues sí, fíjate que los actores y los músicos y los cantantes, como que tienen tiempos diferentes. A un músico no lo puedes poner a ensayar tantas horas como, por ejemplo, aguanta más un actor. Un actor, al contrario, te pide, no, no, sí, vamos a ensayar. Y los músicos son como un poquito más impacientes. Entonces, tener esa combinación de decir, bueno, ¿cómo lo hacemos para que también no se les haga aburrido y que sea dinámico? También fue algo que tuvimos que ver. No, por eso luego a veces hay las disputas, ¿no? De que o los malentendidos de que no embonan, o dices, es que no, y el otro dice, sí, pero vamos con todo, y espérame tantito, vamos a descansar. Como que hay, pero hiciste sí, una sinergia, la verdad, yo los veo muy contentos en los videos que he revisado, los veo muy contentos, los veo disfrutando. Toda esa energía que ustedes derraman en el escenario, en este cabaret, ustedes han conectado con el público, que digan ustedes. Qué rico se siente después de 2 años haber regresado y estar viendo que la gente conecta con nosotros en esto que estamos haciendo. Sí, definitivamente. Es una obra, la verdad, no es por nada, pero muy bonita, que es divertida, la gente se divierte, pero también, como te comentaba, se le sale la lágrima, te lo agradece, te dice, oye, está súper bonito. Entonces, también para nosotros, yo cuando hago una breve plática, ¿no? Con mis compañeros. Pues les comento, recordemos que somos afortunados porque en primera estamos trabajando en lo que nos gusta. Mucha gente no tiene esa fortuna y también pues tener la fortuna de estar ya en un escenario porque ya lo vivimos, ¿no? Lo que es estar fuera del escenario. Entonces lo vemos como una bendición, una gran oportunidad de comunicar este mensaje de la flor y el canto, que es como el bálsamo en épocas de crisis, de pandemia, de guerra, en fin. La verdad que también para encontrar espectáculos buenos que nos saquen de la triste realidad de la que venimos, y pues bueno, que todavía seguimos y estamos como haciendo el pase a la normalidad, entre comillas, ya no sabemos qué es normal y qué es anormal. Encontrar un espectáculo como este viaje que ustedes están presentando, pues no es fácil, una por las circunstancias que han pasado, dos, porque pues están empezando prácticamente desde ceros, porque pues obviamente los espectáculos se cerraron, los lugares donde se podían presentar no estaban abiertos, y como tú decías, no, 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 espérame tantito, háblame de lado, porque la verdad, no, no, eso es. ¿Cómo ha sido la llegada de este viaje a estos lugares donde se han estado presentando? Porque veo que se mueven de un lado para otro, si es correcto. Bueno, ahorita donde ya nació nuestro chamaco es en el Foro Cultural Somos Voces, se encuentra en Niza número 23. Fuimos invitados al ciclo Cabaret Drag Queen, donde, bueno, obviamente también hay otras obras, otros compañeros excelentes presentando otras propuestas. Nosotros nada más teníamos 4 fechas, afortunadamente se agotaron esas 4 fechas. Es un foro pequeño, entonces era por medio de reservación, entonces se agotaron una semana antes, ¿no? De que fuera la fecha. Entonces, pues ahorita nos dieron la oportunidad de tener 2 fechas más en este foro, que es el día 2 de abril a las 8 de la noche, sábado 2 de abril y el sábado 16. Y bueno, nos seguimos con las sorpresas, porque dentro de los Poxtecas también se encuentra Lalo Carrillo, que es un excelente actor, y también vamos a tener a Benjamín Martínez, que es excelente, excelente. Es como el que te digo que es grandototote, pero él es chiquititito, pero lo que tiene de chiquito lo tiene de muy, muy, muy talentoso también. Entonces no se lo pueden perder. Oye, Paloma, ¿dónde se ven ustedes ahorita en este viaje? O sea, ahorita están aquí, ¿dónde se ven ustedes posteriormente?
que digan, ¿sabes? Porque se están agotando se agotaron las fechas, a ver, qué bueno que reabrieron otras, a ver si nos damos la oportunidad de poder ir a verlos, pero ¿dónde se Sí. ven en un futuro? Pues mira, yo creo, la verdad es que dicen que hay que soñar y a dónde te lleve. Es tan bonita esta obra que te conecta con tu pasado, con tu cultura, pero aparte te hace reír. Que yo, la verdad, sí veo el viaje de los Poxtecas por toda la ciudad, por la provincia, pero también fuera de México. Yo creo que es una obra que conecta no nada más con los mexicanos, porque ya hemos tenido público francés y estadounidense, y la respuesta pues es muy favorable. Entonces, pues ahora sí que este mensaje que te comentaba de la flor y el canto es algo que nos dejaron nuestros antepasados, ¿no? El mismo Nezahualcóyotl, que hablaba mucho de la flor y el canto, de la poesía, de todo lo que era la divinidad, todo lo que conectaba con la naturaleza, los mismos, por ejemplo, hongos, el pulque, o sea, para todo, para ellos, todo tenía una conexión, no nada más se hacía por hacer, ¿no? Las cosas, todo tenía una conexión. Entonces, de eso se trata, de tener esta conexión con la naturaleza, con tu pasado, con tu raíz, como mexicano, que tú aceptes realmente de dónde vienes, que veas tu pasado para enfrentar tu futuro. Tal vez no tienes una circunstancia muy agradable, pero tenemos la bendición de que no somos la circunstancia. Entonces, si volteamos un poquito al pasado y vemos la grandiosidad que éramos, pues venimos de eso. Entonces, hay que ser resilientes y hasta donde llegue este mensaje, pues nosotros encantados. Perfecto, Paloma. No quiero desmenuzar más lo que sé, lo que hay en la obra, porque la gente, quiero invitar a la gente que vaya, a que los visite, a que no se abran, no se abra dos fechas, sino que se abran 10, 20 fechas, que tengan trabajo, porque la verdad lo necesitan. Y necesitamos de ese tipo de obras, necesitamos gente como ustedes, gente talentosa, y esos pequeños, grandes detalles que les van a sorprender, como dices tú, de ese niñote que nos va a sorprender, pero lo más sorprendente va a ser la obra que ustedes están presentando y que llegue pues, a toda la. Primero, dominar la Ciudad de México y después conquistar toda la República Mexicana y, ¿por qué no?, salir a esa gira que se ha pospuesto por este tiempo. Sí, claro que sí. Pues yo, obviamente, estás invitadísimo, ya sabes, te esperamos ahí a que entres al viaje de los Poxtecas. Te esperamos con muchísimo gusto. Quiero enviar un saludo a toda la gente que está conectada. ¿Cómo están, muchachos? ¡Ah! Un gustazo. Y se van a divertir mucho porque de entrada ver a los músicos, a los actores, o sea, todos conviviendo y ahora sí que actuando, bailando, tocando, y aparte que son diversos, así como somos los mexicanos. Como vemos gente que es muy chaparrita o bajita, podemos encontrarnos exactamente, ¿no? Alguien de 2 metros, y así somos. O sea, México tiene esa bendición y esa belleza de tener muchísima diversidad, y es lo que nos hace creativos y nos hace, pues la verdad, un pueblo muy especial. Muy creativo, muy alegre, muy, claro, tenemos nuestras cositas también, ¿verdad? Sobre todo creo que somos como un poquito intolerantes, ¿no? Lo vemos como en el tráfico diario, ¿no? Que somos un poquito, pero en general hay que reconocer pues lo bueno que tenemos y sacar madera. Paloma, me quiero despedir con un mensaje tuyo, que lo que tú quieras decir a la gente de Urbana Radio, y también quisiera cerrar con tus redes sociales y dónde los encuentran, y por favor repítenos dónde se están presentando, por favor. Claro que sí. Bueno, les dejo las redes sociales. Estamos en Instagram como Los Poxtecas. También me pueden encontrar como Fierro Paloma. Estoy en Instagram y en Facebook como Paloma Fierro en Escena. Ahí nos pueden mandar mensajito por si quieren informes. También a Somos Voces MX también pueden hacer sus reservaciones para los boletos. Recuerden que vamos a estar el 2 y el 16 de abril a las 8 de la noche. Foro Somos Voces está en Niza número 23, Zona Rosa, así que está perfecto. Hay una cafetería, usted saliendo de ahí se echa unos drinks, o sea, se va a bailar, ya lo tiene puesto ahí, le da una vuelta al ángel, ya sabe, ¿no? Está muy bien ahí el asunto. Y bueno, pues el mensaje al contrario, quiero agradecerte, perdón, agradecerte profundamente tu tiempo, tu espacio, tu apoyo, Jules.
Créeme que lo valoro muchísimo, muchísimas gracias. Y a cada uno de los que están conectados o que se van a conectar más al rato, quiero decirles que el arte en general lo que nos ayuda es a tener ese bálsamo, es lo que nos hace diferentes de los arbolitos, de los animales, es lo que nos ayuda a conectarnos, a ser más sensibles, a ser empáticos. Y yo les invito a que vayan a este viaje, que en verdad se van a divertir, van a llorar, van a recordar y van a entrar de una manera y van a salir de otra. Así que los espero para que conozcan lo que es la flor y el canto, que para que conozcan a los mensajeros de la flor y el canto, los poxtecas. Gracias, Paloma. Gracias también a toda la gente que está detrás de ti haciendo lo posible. Y pues gracias por contactarnos y pues, por estar aquí y ahora. Señores, yo soy Jules. Esto fue simple y sencillamente Cultura y Arte. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.